¿Qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Yo no sé cuáles son las expectativas, hermanos, que usted tiene para el próximo año, pero no importa cuál sea, usted y yo debemos de confiar y esperar cada vez más en el Señor. Los tiempos van de mal en peor y es necesario que los que decimos que servimos a Dios vivamos la vida tal y como Dios desea. Y usted y yo sabemos qué Dios desea para nosotros. Su palabra, que está aquí, que la leemos todos los días, o deberíamos de leerla todos los días, nos dice qué Dios quiere para nuestras vidas. Así que hoy nosotros vamos a estar reflexionando sobre el texto que se leyó al principio, Hebreos capítulo 10. Les invito a que me acompañen allí a Hebreos capítulo 10. Voy a leer nuevamente estos versículos. Hoy es nuestro último culto dominical como iglesia y es necesario tratar este tema, hermanos. Es necesario que podamos ver en perspectiva lo que Dios quiere para usted y para mí no esperando el año que viene, sino ya desde ahora. El poco tiempo que resta de este año, que podamos hacer lo que dice este texto. Entonces voy a leer Hebreos capítulo 10, desde el versículo 19 en adelante. Leo la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen, por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Soberano Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque luego de todo un año tan difícil y de muchas dificultades, nos has dado la victoria. Y hoy estamos acá muy agradecidos, Señor, porque tu mano poderosa... Siempre ha estado y estará con nosotros. Hoy, en este tiempo, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, rogamos que ponga en nuestros corazones, que ponga este sentir de obedecerte aún cada vez más y que podamos hacer tu voluntad donde quiera que nos encontremos. Glorifícate, Señor, grandemente en nuestras vidas. Y perdónanos, Señor, perdónanos por las cosas que hayamos hecho durante el año que no hayan sido de tu agrado. Y permite, oh Dios, que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones y que podamos ser hacedores, no solamente oidores. En tus manos estamos, en tus manos queremos descansar, en tus manos, Señor, queremos siempre estar. Porque no hay lugar más seguro estar en tus manos. Tu palabra dice que nada nos puede arrebatar de allí, Señor. Y eso lo creemos por la fe en Cristo Jesús. Ahora, Señor, ayúdanos a exponer tu palabra, que podamos reflexionar profundamente sobre este mensaje a raíz del tiempo que nos resta del año presente y con la mira en las cosas del próximo año, si es tu voluntad que allí estemos. Glorificado seas. Y gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este pasaje de Hebreos capítulo 10, y que posiblemente muchos de nosotros lo hayamos leído, como bien sabemos, el autor de Hebreos, que para muchos fue Pablo, según la tradición y muchas denominaciones, otros dicen que fue Pedro, otros dicen que fue Juan. Al final, el libro no presenta un autor oficial como tal, pero sí creemos que todas las escrituras, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que aquí realmente lo más importante para nosotros ahora mismo no es necesariamente saber si fue Pablo, si fue Juan, si fue Pedro, si fue Apolo, si fue quien fuera que sea. Lo que sí usted y yo estamos claros de que fue aceptado como un libro inspirado y creemos que lo que está allí es palabra de Dios. Hermanos, todo este libro, que muchos prefieren llamarle libro por el carácter que presenta, nos presenta a Jesucristo como superior a todo, como superior a los ángeles, como superior a Moisés, y más aún en los últimos capítulos que se ha estado leyendo o se ha estado considerando acá, el autor de una vez y por todas presenta a Jesucristo como el cumplimiento de todo ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento que obviamente nunca iba a poder quitar el pecado del hombre, solamente cubrirlo. Y en este caso ya sabemos la repetición continua que debían de ellos ofrecer sacrificios por sus pecados. Aquí se presenta que a través de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solamente fue necesario un solo sacrificio para ser perfectos a los santificados. Y con ese sacrificio ya no es necesario otra vez que muera un Cordero o que muera un animal por nosotros, sino que Jesucristo tomó nuestro lugar. Y ahora entonces, por los méritos de Él, es que podemos tener entrada y acceso con confianza al trono del Señor. Ustedes ya sabemos que había un bloqueo que Dios había diseñado para esto. Dios había establecido un templo físico donde había que ir a adorar, donde había que llevar sus sacrificios y tenía que haber un intermediario como tal. No era de su cuenta que estaba el pueblo. Dios preparó todo el escenario. Es como que si fuera un, eh, un reflejo de lo celestial en la tierra, a través del tabernáculo y luego del templo. Sin embargo, todo eso tuvo su cumplimiento en Cristo Jesús. De manera que ahora en Cristo la gracia incluye a todos, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, entre los cuales estamos usted, y yo. Y todo este capítulo presenta precisamente cómo el sacrificio de Cristo fue suficiente. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas ofrendas? Una sola. En contraposición a lo que dice el versículo 11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero cristo habiendo ofrecido una, una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de dios todo este capítulo es una exposición magistral de lo que del efecto del sacrificio de cristo en la vida de nosotros ¿Qué nos resta ante todo esto? ¿Qué resta para nosotros con respecto a lo que Jesucristo hizo? ¿Con respecto a su sacrificio? ¿Qué espera Dios de nosotros? Y eso es lo que yo quiero, hermanos, que tratemos, que reflexionemos. ¿Qué espera Dios? Porque déjenme decirle que por más calificado que pudiéramos estar como seres humanos, nunca íbamos a llegar a alcanzar. Esta gracia especial. Por eso es que cada vez que usted, todo lo que tenemos, usted lo va en las escrituras, es en Cristo, en el Señor, en él. Qué bueno que en las cartas, el apóstol Pablo y los demás, siempre cuando mencionaban las bendiciones espirituales, no decía en nosotros, sino en él, en Cristo, en el Señor. ¿Sabe qué te está diciendo allí? Que los méritos, todo el crédito, pero miren un poquito más, toda adoración le corresponde a él. Entonces, en ese contexto, el versículo 19 nos dice lo siguiente: así que, hermanos, está hablando a creyentes, porque una persona no cristiana pudiera leer esto y decir, oh, mira qué bien, yo tengo entrada. No. Cuando cada vez que usted escuche allí, así que hermanos o amados, se está hablando de creyentes, de personas que le han entregado su vida a Cristo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por esa libertad, ¿cómo lo dice? Por la sangre de Jesucristo. Otra vez el texto está recargando que no hay mérito alguno en nosotros. Ya lo dice los versículos anteriores. Dice aquí, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Obviamente sabemos la representación que hubo allí con el sacrificio de Cristo. El sentido simbólico cuando nos trasladamos al famoso velo que separaba la presencia de Dios y de los hombres. ¿Ustedes saben que habían varios? Varios peldaños de la gracia, de la santidad divina, de la presencia directa del Señor. El atrio, el lugar santo y el lugar un poco más, menos santo, no. El lugar santísimo en superlativo. Porque obviamente se entendía ya que esa era la presencia misma, lo que representaba, lo que simbolizaba el arca del pacto que había y que estaba allí. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios es interesante cómo la Biblia presenta a Jesucristo como el todo y en todo, porque es como que no, no como que pareciera una contradicción en un sentido, porque el sacerdote y el sacrificio no eran la misma cosa. El sacerdote estaba ahí como mediador, pero el animal era otro. Algo que nunca iba a hacerlo ningún sumo sacerdote. Ni a Aarón, ninguno que le sucedieron. Sin embargo, Jesucristo fue el sacrificio perfecto, pero también es el gran sacerdote. Sobre la casa de Dios, dice allí versículo 22, ahí nos va a presentar varias condiciones. Acerquémonos. Varias condiciones para que usted y yo nos acerquemos de la manera correcta al Señor. Grábese esto, hermano. Hoy, hoy, que estamos acá de este lado del 2021, pasando al 2022, Dios quiere que te acerque más a Él. Si la pandemia no logró esto, porque posiblemente en algunos sí, en otros no. Pero Dios está buscando un pueblo que se acerque cada vez más a Él. Estamos viviendo en un tiempo donde el tipo de creyente que hay o que existe es un creyente que tiene a Dios o ve a Dios como algo en segundo plano. Pero usted y yo tenemos, debemos de entender que Dios espera de nosotros, dada esa gran bendición que tenemos por Cristo. Acerquémonos. Acerquémonos al Señor. No es suficiente con decir yo creo. Y yo entiendo del ministerio sacerdotal en los atrios celestiales. Yo entiendo eso muy bonito. Pero el creyente tiene que acercarse al Señor. Bajo las condiciones del Señor. Bajo lo que el Señor establece. Es necesario que nos acerquemos más a Dios. Y el texto nos va a mencionar varias condiciones que usted y yo debemos de repasar, porque posiblemente las sabemos. Acerquémonos con, ¿con qué? Con corazón sincero. Déjeme decirle, hermanos, que acercarse a Dios equivale a una íntima comunión con Él. No es, ah, no, mira, ya estoy aquí, yo estoy cerca del Señor. O como pensaban en antes, una de las teorías de la famosa Torre de Babel, ah, que querían acercarse a sus dioses. Esa es una de las teorías, porque adoraban los astros, la luna y esas cosas. Bueno, por más que la gente vea eh, o hable de acercarse a Dios, la manera más efectiva de nosotros acercarnos a Dios es bajo los parámetros que Él mismo establece. Porque no es posible que una persona con hipocresía, una persona con fingimiento, se pueda acercar a Dios. No hay ninguna relación alguna en esto. El texto dice, acerquémonos con corazón sincero. No debe de haber ningún tipo de fingimiento, ningún tipo de hipocresía. Tiene que ser un corazón íntegro, un corazón de verdad un corazón que reconoce su necesidad del Señor. No es como algunos que supuestamente se acercan al Señor, pero se acercan con altanería. Hasta la oración hay gente que, que reflejan la altanería y el, y el orgullo, porque tú sabes, Señor, que yo y que yo y como que Dios se va a impresionar porque tú y porque tú. No, sea Dios verás. Él es el soberano. Al Señor hay que humillarse. El corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia, pero él mira de lejos al altivo. Recuerden el famoso texto cuando estaban allí el fariseo y el publicano. Un tremendo ejemplo. Uno estaba allí que no sabía ni qué decir, ten misericordia, ayúdame. Y el otro no, yo doy diezmo de todo lo que gano ayuno dos veces a la semana y hago esto y no soy como los otros. El Señor mira de lejos, da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Usted y yo debemos de aprender a acercarnos a Dios con corazón sincero. No podemos estar fingiendo delante del Señor. Quizás entre nosotros como seres mortales podemos engañarlo, engañar a otro. Ay, pero mire, ese hermano está en la presencia de Dios, como dicen algunos. Nada que ver, porque el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y no necesariamente quien está brincando y saltando en una iglesia es porque está adorando al Señor o exaltando al Señor. Algunos, lamentablemente, supuestamente se acercan más a Dios, pero con motivos egoístas, para tener, eh, según la denominación... Un mayor, una superioridad espiritual que otro. Y no hay un verdadero sentido o sentir de buscar más del Señor. Hermanos, en la medida que nos acercamos al Señor y conocemos verdaderamente al Señor, nos damos cuenta que la hipocresía no cabe delante del Señor, porque todas las cosas están desnudas delante del Señor. No podemos querer impresionar a Dios, como citaba hace mucho aquel. Que estudió tanto de la Biblia que cuando estaba orando al Señor le dijo: Señor, porque tú sabes que yo necesito ser manso y la palabra allí en griego, macrotumia. Y ¿por, qué, por, qué le ¿Por qué tiene que ver eso? Usando el griego para Dios, no hermanos, acerquémonos con corazón sincero y que el Señor nos permita glorificarle. Aún desde lo más profundo de nuestro corazón. Lo primero, hermanos, es un corazón sincero. Corazón íntegro. ¿Qué más dice el texto? En plena certidumbre de fe. Los que se acercan deben hacerlo con una fe firme en el Señor. Sin fluctuar sin titubear. Ustedes saben que el mismo texto, más adelante, en Hebreos 11, dice claramente que el que se acerca a él, ¿crea qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo yo puedo decir que me acerco a Dios con duda, con falta de fe? Debemos tener esa confianza plena en el Señor, plena certidumbre de fe. La incredulidad no nos hace muchas veces acercarnos de manera correcta delante del Señor. Es necesario, el texto lo dice, que el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Al final... Usted y yo también debemos de pedirle al Señor que nos permita o que aumente cada vez más nuestra fe en Él. Cuando ponemos la mira en las cosas de este mundo, en los que, las cosas que están pasando, en las aflicciones de este año, que fueron muchas, y que muchas personas muertas, y que al final la Biblia dice que eso habrá de pasar. ¿Qué debemos de hacer? Fortalecernos cada vez más en la fe. Acercarnos al Señor en plena certidumbre de fe. Y no nos amedrentemos por lo que esté pasando. Al contrario, que Dios nos pueda fortalecer constantemente. Y que eso no nos obstaculice para acercarnos al Señor de la manera correcta. Con fe, con fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos 11. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo tenemos que aprender. A acercarnos al Señor de esa manera, con un corazón sincero, pero miren en plena certidumbre de fe. Todo lo que usted y yo podemos creer, el Señor, a, a través de esa fe, lo podemos entender. El mundo se debate muchas cosas, hermanos. Y hay creyentes que dejan de ver en la, la palabra de Dios porque dicen, no es que los científicos dicen tal cosa, porque mira, ahora yo escucho una explosión. Recuerdo una vez que estábamos viendo un documental en casa hace muchos años atrás, donde hablaba de, de cómo se iba a destruir el mundo y cómo se iba a acabar esto y cómo, cómo era que se iba a terminar este asunto. Y comenzó hablando del sol, los efectos del sol y bueno, la gente diciendo, si este sol está aquí ahora, yo no me imagino, y que cómo va a acabar con la vegetación y que cómo va a acabar con, con, la, con todo. Y cada vez que pasaban un capítulo y un anuncio, uno se iba metiendo en pánico en ese entonces. Yo digo, bueno, el sol y, el, y uno con miedo. Cuando ya llegamos al capítulo final, le digo, ¿cuándo será esto? ¿Será en, qué, ¿En qué año será? Para prepararme, porque están diciendo lo que hay. Y cuando dan las cifras, que cuando iba a suceder eso ya definitivamente de una vez y por todas, dijeron. En el año 4000, ¿por cuántos vamos, usted y yo? Por el 2021 para el 2022, después de Cristo. Pero no estamos hablando del año 4000, no, en 4.000 mil millones de años. Esa gente habla de miles de millones de años como que si fueran miles de millones de dólares, como un relajo tiene la, la, la década y las etapas y todos los periodos. Porque si fuera así, entonces comamos y bebamos, si fuera así. Usted y yo apenas duramos dos o tres días aquí, en esta tierra, y vamos por dos mil años después de Cristo. Anteriormente, según muchos estudiosos, del cuatro mil para atrás, en cuenta regresiva. O sea que creemos en una tierra joven, porque los días son literales del Génesis. Un cálculo así aleatorio, estamos entre los 6.000 a 7.000 años. Pero cuando te hablan de millones de años, es terrible eso. Solamente calculando lo que, pasó, lo que ha pasado desde Jesucristo para acá, es mucha historia, es muchos, muchos inventos y mucha tecnología y muchas cosas, que nada de eso existía solamente si lo vemos ahí. Hermanos, en lo que la ciencia y el mundo avanza y, y dice tal cosa, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, hay tantas cosas en el mundo que nos distraen para acercarnos a Dios en verdadera plena certidumbre de fe. Olvidémonos de esas cosas, hermanos. Y confiemos en el Señor constantemente. Que no seamos creyentes simples. Dios quiere corazón sincero. Dios quiere plena certidumbre de fe. Porque sin fe, miren, no, no hay forma de agradar a Dios. No hay un chin de duda ahí que no, no, no. Sin fe es imposible, dice la Biblia. No hay ninguna posibilidad de agradar a Dios con falta de fe, con incredulidad. Y estoy seguro que el autor de Hebreos estaba pensando también en los tiempos bíblicos por la, por la falta de fe y la incredulidad del pueblo, todo lo que pasaron. Cada vez que el pueblo se metía en pánico y no creía, ahí estaba la prueba. Pero cuando creía en el Señor, el Señor mostraba su gracia y su misericordia. Hermanos, corazón sincero, plena certidumbre. Y miren esto, esto es muy importante purificados los corazones de mala conciencia. Aquí se está haciendo referencia a ese acto de rociar a las personas como un símbolo de consagración a un servicio sagrado. Y lo está tra tras trasladando aquí simbólicamente a nuestros corazones. Purificados los corazones de mala conciencia. Cuando usted y yo entregamos nuestra vida a Cristo, hay un cambio. Ese viejo hombre, esa mala vida, ya en Cristo ha dado un cambio. Tus pecados y mis pecados han sido perdonados. Un corazón nuevo ha reemplazado al viejo y se han abandonado esos deseos de los cuales en antes estábamos atados. Purificados los corazones. De mala conciencia. Hermanos, hay algo que muchas veces, y esto sí es fuerte en la vida de algunos creyentes, tener que lidiar años, años y años, pensando y martillándole su conciencia de lo que, los pecados del pasado. Si hay algo que definitivamente pone a la gente que ni para acá ni para allá, un tiempo así y un tiempo asá. Es el tema de la mala conciencia. Es el tema de, como dicen algunos, el remordimiento de lo que pasó atrás, de lo que no debió pasar. ¿Sabe quién es un ejemplo vivo en las escrituras? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía razones humanas para tener ese peso. Por perseguir a la iglesia de Dios, dar su voto para que apedrearan a Esteban, hicieran muchísimas atrocidades antes de venir al Señor, antes de ser el, el gran apóstol Pablo, cuando era Saulo no, no era fácil, cuando se le llamaba ese Saulo de Tarso. ¿Y sabe qué decía Pablo? Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia. Desde mis mayores, el apóstol Pablo en varias ocasiones utiliza esa expresión limpia conciencia, servir con limpia conciencia. ¿Sabe lo que nos está diciendo esto? Que el Señor al apóstol Pablo verdaderamente lo había rescatado y él podía verdaderamente decir: He sido perdonado por el Señor. Porque él nunca, es cierto que él lo daba como testimonio. Porque eso no quiere decir que se había olvidado de lo que había pasado, él lo mencionaba antes. Era injuriador, perseguidor de la iglesia, blasfemo. Él lo dice, pero sabe que esos pensamientos de lo que había pasado atrás no me atormentan ahora, porque Cristo me ha perdonado, hermanos. No es que no es que digamos ahora que somos santos y que fuimos siempre santos. Cada uno de nosotros hizo cosas por las cuales dice Pedro: nos avergonzamos. Pero usted y yo tenemos que aprender que cuando Cristo perdona, perdona de verdad. Y Dios quiere que vivamos una vida cristiana plena, no viviendo una vida cargada de esa mala conciencia como que si no hemos sido perdonados, como que el Señor, el Señor está todavía ahí, míralo, recuerda lo que hiciste, recuerda, si fuera así, hermanos, no estuviéramos acá. Pero Dios quiere que nos acerquemos a él. Purificado de corazones, los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Recuerden que él está usando el simbolismo de inclusive aquí del bautismo, de la purificación. Y eso da evidencia interna de la transformación que se ha efectuado en la vida de la persona a través de este simbolismo. Lo que te está diciendo el texto es, amado hermano. Es que ya no hay cabida para estar en esa vida de mala conciencia y del pecado. No, ya usted y yo hemos recibido la gracia del Señor y nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron cargados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. De manera que si usted decía, en, no, yo en antes, mira, yo maté, yo robé, yo hice esto, yo hice aquello. Si usted lo compara con la sangre de Cristo, al final el Señor quita el pecado. No podemos vivir con esa carga, hermanos. De manera que si usted está viviendo con ese pecado, o con esa carga emocional, o esa mala conciencia, cuando una persona verdaderamente ha entregado su vida a Cristo y reconoce el perdón de Dios, estas cosas no te atormentan para vivir el tiempo presente. Las recuerdas, sí, pero el Señor nos ha lavado. El Señor nos ha limpiado. Y hoy, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que hay personas que te ven en la calle, mira, eh, mira quién está allí, te recuerda. Sigue, sigue a Cristo. Porque el único que tiene potestad de perdonar nuestros pecados es el Señor. El mundo no perdona. El mundo siempre te va a recordar y te va a decir que tú fuiste tal cosa. Para Dios tú eres una nueva criatura. Y para Dios, y realmente lo que cuenta es la opinión de Dios, no la opinión del mundo. Si la gente se llevara del pasado, nadie le entregara su vida a Cristo. Porque entonces, si yo me convierto, mira, van a decir que yo he hecho. Y de hecho, el texto dice en Juan. Que los hombres no vienen a la, a, a la luz porque amaron más la tiniebla que la luz. Y también dice que algunos no para que sus obras no. Ay, si yo me convierto, van a decir que yo jugaba muchísimo, no, ¿verdad? ¿Y cómo yo doy ese testimonio? ¿Y cómo yo me paro y digo ahí? Porque supuestamente el cristiano tiene que decir todo lo que hacía. Y entonces yo pararme ahí y decir que yo robaba, a los hermanos no van a, no, no a querer prestarme a mí. Hermano, hay tantas ataduras y tantas cosas. Y cómo yo digo esto, gracias al Señor por su perdón. Gracias al Señor, que su sangre es suficiente. Gracias al Señor, que no hay un pecado tan grande como el sacrificio de Cristo. Porque déjeme decirle algo, hermanos: Jesucristo no se va, no va a volver a, a, a morir en la cruz, ¿no? Ya cuando él venga, él viene como ese rey de reyes y señor de señores que lo despreciaron los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ellos quieren recibirlo ahora, ellos están esperando la primera. Por eso es que creemos que el anticristo, que va a llegar con las expectativas que ellos tenían al principio, los va a engañar a ellos. Pero nosotros creemos que el Señor viene, hermanos. Y ya no va a haber ninguna relación con pecado ni nada por el estilo. Acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, libre de esa mala conciencia, reconociendo la obra de purificación que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero dice allí, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si usted antes hablaba de que Cristo viene... El año que viene no diga, Jesucristo puede ser que venga, no, viene. Porque como dice Pedro, ah, no, que, desde, desde, que está, desde que estamos ya en los tiempos siempre se ha dicho que Jesucristo viene y nunca viene. Y hace tiempo que se dice eso, que Jesucristo viene y no viene. Y el mundo está como que esto está. Mantengámonos firmes, hermanos. Una muestra de que fiel es el que prometió es, está en el hecho de lo que Dios dijo en el pasado, que lo cumplió. Si Dios cumplió en venir, si Dios cumplió en resucitar, si Dios cumplió en todo lo que Él ha dicho, de seguro que va a cumplir su segunda venida. Usted y yo tenemos que acercarnos a Dios con esa actitud correcta, corazón sincero, plena certidumbre, purificados los corazones de mala conciencia, pero déjeme decirle que estamos llamados a sin fluctuar que es lo opuesto a mantener la fe. Ya sabe lo que pasó en, en, en el pueblo de Israel, aquella generación que salió de Egipto, pero que no pudo entrar en la tierra prometida. Cuál fue la fluctuación de ellos? el resultado de la falta de fe, eso era mientras había carne, había una fe tremenda. Faltaba un chin de carne, ay, ¿por qué no dejaron aquí? Ay, esto no tiene agua. Mire, eso fue una prueba maravillosa que Dios lo llevara por el desierto 40 años. Porque ahí, ahí no había otra cosa que la providencia de Dios. Le da maná del cielo y lo que es maná, y lo que estaban ellos era ofendidos. ¿Qué es esto? Porque fue, esa es la pregunta que hicieron cuando vieron eso. ¿Y qué es? Pero eso fue lo que el, el Señor le proveyó. Y lo interesante era que no, no tenían que estar con esa, recoge, esa recogedera. Si fuera un dominicano, es llenar una nevera y muchísimas cosas ahí. Y se olvidara de Dios por una semana y volviera otra vez a orar de rodillas. Señor, proveeme. Provee para mis necesidades. Que muchas veces la gente dice, o no sé si es que oramos al revés. Porque a veces. De, He escuchado personas que dicen, provee para nuestras necesidades o provee las necesidades. Es como una contradicción en alguna parte. Pero hermanos, ellos fluctuaron mucho y el resultado fue castigo. Hablaron mal de Dios, de Jehová, hablaron mal de Moisés, hablaron mal de todos. Usted y yo estamos llamados a vivir y a mantenernos firmes sin fluctuar. Este año que viene no sabemos qué va a pasar. No sabemos dónde será el terremoto que siempre pasa. No sabemos dónde será el ciclón que es que va a acabar con todo. No sabemos nada de eso. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo le creo al Señor. Usted y yo tenemos que creerle cada vez más al Señor. Esa esperanza en Cristo Jesús es verdadera. Finalmente, hermanos, algo que no se debe de escapar en este mensaje para nosotros hoy día, hoy día dice, dice el versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Está bien, el autor de Hebreos dice, acerquémonos a Dios, con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Está bien, acerquémonos a Dios, pero no te olvides de los demás, porque un reflejo de la comunión verdadera que tenemos con Dios tiene que también traducirse en siendo de bendición a otros e impulsando a otros a que también se acerquen más a Dios. No solamente considera tu relación con el Señor en acercarte más a Él, sino también considera a tu hermano o a tu hermana. Considerémonos unos a otros para el propósito de estimularnos al amor y a las buenas obras. Está diciendo allí, estimularnos al amor. Usted y yo debemos de cumplir ese error los unos con los otros. Es cierto que van a haber hermanos con muchas dificultades que pudieran estar fluctuando en algunos que otros pensamientos. Pero si usted se ha acercado a Dios, como dice allí, si usted entiende que tiene una comunión con el Señor, no se quede con los brazos cruzados y diga, yo soy un, yo soy un tremendo creyente. Si usted ama a Dios, si usted tiene buena comunión con Dios, también refléjelo, considerando a los demás. Porque hay hermanos y hermanas que necesitan ser estimulados al amor y a las buenas obras. ¿Y por qué? ¿Y por qué cuando se dice que vamos a hacer esto nada más siempre es lo mismo? Estimule al amor y a las buenas obras. Haga esa labor. Cuando usted ve que una persona, un hermano no está... No diga como cuidado si está en pecado, que tiene unos días que no viene a la iglesia. Saquemos eso de la mente y aprendamos a estimularnos al amor y a las buenas obras. Si Dios te ha dado la gracia de tener esa comunión con Él, recuerda que no todos están así. Y Dios te puede usar a ti también para que otros hagan lo mismo, estimulándolo al amor y a las buenas obras. Pero no es que tú vas a estimular al otro a que haga las cosas de Dios, la obra de Dios, y te queda por ahí, y dice, ah, mira, no dejando de congregar, lo dice el texto también. Eso es como el que dice, mira, congrégate, congrégate. Eh, tiene que estar ahí, tiene que estar ahí. Y después no se congrega. No, lo que pasa es que ya tú sabes, uno, hay que congregarse, hermano.